días a todos, mis damitas y caballeros. Hoy es sábado y hace un día fantabuloso, hace un sol radiante y Edu y yo nos vamos a ir a dar una vuelta al campo con el perrito, con Obi, que tenemos ya bastantes ganas. Tengo que pasar por casa de mis padres a recoger todavía cosas de la mudanza, pero bueno, porque nos faltan siempre algo de recoger allí, aún estamos en ello, ¿no? Y vamos a ir, yo creo, por la zona de Puente Duero o Boecillo, más para allá aún no sabemos muy bien, a dar un paseo al monte, bueno, monte, al campo. Ahí se le oye a Obi, que quiere que nos vayamos ya. Os voy a enseñar lo que llevo puesto, aparte de una capa muy gruesa de protección solar, porque como podéis ver, la mancha del labio la tengo peor. Y aunque me doy protección solar constantemente, en invierno, en verano, haya sol, no haya sol, diariamente, varias veces, pues se me ha debido de activar la melanina y está otra vez ahí dando guerra. En fin, cosas de la melanina y las células que producen melanina, los melanocitos. Os voy a enseñar lo que llevo puesto porque estoy verdaderamente amortizando mis leggings de Primark. Estos son los leggings que compré en Primark, que me costaron súper baratos. Me los he puesto con el forrillo de North Face que ya os conté, que lo había comprado para llevarlo junto, porque es así un color más flúor, más fluorescente, y por dentro es así más clarito y creo que va muy bien, porque cuando me abro la cremallera, como que el color de aquí arriba pega bastante con el color clarito del legging. Este es de North Face y este es de Lefties, como mezclo mucho marcas pues más, digamos, más caras o de mejor calidad, entre comillas, más preparadas para la función que tienen que ser, con cosas más asequibles como los leggings. Y yo creo que es una buena manera de crear conjuntos y outfits de una manera pues más adaptada a tu economía y a las necesidades que tengas. Luego llevo mis playeros de fila, que la verdad me encantan, pero están destrozados porque me los ha mordido el perro y me da mucha pena porque son como de satén, aunque no se vea, porque claro, están pues ya muy viejitos, con flores preciosas. No creo que encuentre algo parecido, y si lo encuentro pues ya os lo diré, porque me gustan muchísimo. Y debajo llevo este polar de Thermowave, que es una marca, creo que es polaca, y me lo regaló Edu para que no pasara yo frío cuando fuéramos a la montaña o al campo o a lo que fuera. Yo me los pongo incluso debajo de jerseys normales para vestir. Y luego os quería enseñar que ayer me fui a hacer las uñas a Body Bright. Os las voy a enseñar porque son una auténtica monada, me las han dejado preciosas. Me he hecho así una manicura francesa, espero que se pueda ver bien. Y me encantan, son preciosas de verdad. Y claro, me enfoca la cara todo el rato y no enfoca las uñas. Ahora os lo enseñaré desde otro ángulo. Y luego aproveché para ir al Corte Inglés porque quería comprarle un regalito a una amiga mía que ha tenido una bebita que tengo muchas ganas de conocerla, a ver si la puedo conocer mañana. Y antes de ir al Corte Inglés me pasé porque tiene un montón siempre de cachivaches y yo iba buscando unos peladores, porque aunque voy a ir a recoger el pelador, al final siempre se me olvida, honestamente, y estoy harta de no tener pelador de patatas, y vi este set de dos peladores, uno para cortar en juliana, que es este de aquí arriba, y otro para pelar normal, y me los llevé. Y en Tiger no suelo encontrar muchas cosas, hay muchísimas cosas que me encantan, porque hay... Está muy bien adornado y muy bien ordenado, pero no me suelo llevar casi nada o nada. Pero esta vez me he llevado un montón de cosas. Me he llevado tapas de silicona para los tupper en dos modelos. Unos son así como en rectangular y estos que son cuadrados, que se adaptan un poco a las medidas de cualquier recipiente que tengáis, porque mi madre los quería cuadrados, que solo los encuentro redondos en IKEA, así que lo que haré será llevarlos a casa de mis padres y dejarle a mi madre que escoja los que más le gusten o si les quiere mezclar, y si no quiere algún tamaño, pues me llevo yo los que no quiera. Y luego, como ya vamos a empezar la temporada de plantar, que estoy muy emocionada de poner mis plantitas, pues he comprado este palo medidor para, bueno, pues para poner
digamos, la semilla dentro de la maceta, haces así un agujerito y como tiene medidas, pues la puedes poner a la medida indicada exactamente que te dice el panfleto de la planta. Y luego compré estas marcadores o cartelitos para marcar qué planta estás plantando en cada maceta, que me parecieron una auténtica monada. Y como se pueden reutilizar, me pareció una idea fantástica. Así que muy contenta son. Cada uno tiene 5, me costaron 2 € cada uno. Me pareció que estaba muy bien de precio y una cosa monísima. Y aquí en Valladolid, por desgracia, llueve muy poco. Así que en la terraza los pondré las macetas y no creo que se estropeen mucho. Y nada, me voy a llevar mis gafas de sol, que son de Vision Lab, que es donde siempre me compro yo las cosas porque es una óptica muy buena. Y son de la marca Evian, son polarizadas, así que son fantásticas. Y como son así de carey y tienen este tipo de diseño tan atemporal, creo que es una grandiosa elección, porque creo que nunca se pasarán de moda. Y me pondré también mi braga de cuello de Windextreme, que la tengo hace muchos años y también una compra, bueno, una compra, fue un regalo buenísimo. La he usado muchísimo y la sigo usando muchísimo para hacer deporte. Y nada más, ya me voy a marchar, que me están esperando y se ponen nerviosos porque tardo mucho. Luego os enseño un poco el paseo y a lo mejor comemos por ahí unas tapitas o algo y vamos a improvisar. Igual acabamos comiendo en casa, pero ya os lo enseñaré. Aquí estamos de paseo. La verdad es que no hemos ido tan lejos como esperábamos porque se nos ha hecho tarde. Mía culpa, como siempre, recogiendo cosas y hemos acabado en Puente Duero. Vamos a dar un paseo por aquí, que dice Edu que está bonita la cosa. Estamos pasando el puente romano. Es romano, ¿verdad, Mía? El puente romano romano, que la verdad está muy bien conservado, lo tienen con mucho mimo aquí. Aún está abierto al tráfico, yo me imagino que acabarán por cerrarlo en algún momento para que no se deteriore más el puente. Y dice Edu que hay otro un poco más lejos, muy cerquita de aquí, también aquí en este mismo tramo del río. Y nada, vamos ahora con el perrinchi a darnos una vuelta a los campos de por aquí, a los bosques de pinares. Y luego nos iremos a comer una tapita. Estamos muy relajados, muy relajados. Y a disfrutar del día. La verdad es que en Valladolid hay muchísimos sitios muy cerca para darte un paseo, porque esto es para darse un paseo, que son muy bonitos y muy agradables. La carretera podemos ir un día también, que va a rueda. Dice Edu que podemos coger esta carretera, esa, miau miau. Esa de ahí, que va a rueda. De vinos blancos. A rueda a ponernos ciegos a vinos. Él, porque yo conduciré y no podré beber nada. O solo un poquitito. Mira, ahí va un peregrino. Que supongo que estará haciendo el Camino de Santiago. Sí. ¿Verdad, Flin Flin? Cuidado con el coche, que viene un coche. Mirad qué camino tan bonito. Es que parece como que te lo han puesto, como que nos lo han puesto a nosotros hoy. Está precioso, lo tienen muy cuidado los forestales, la verdad. Una pena que haya gente desagradable que tire al suelo las latas de basura y esas cosas. La verdad es que me quejo mucho, ya lo sé, en los vídeos de estas cosas, pero es que me llega al alma a ver la gente lo guarra que es, con perdón, porque mira cómo está. ¿Qué les costará no tirar basura? Va aquí Edu, el mío marito, como buen boy scout, que no es. Bueno, creo que lo fue, un poco. A recoger dos latas, porque... Pues mira, ¿por qué los scouts, que yo también he sido scout, siempre dejan el lugar mejor de como se lo encontraron? Así que
En fin, es un poco triste que la gente sea tan cochina, porque es un sitio muy bonito, es un pinar precioso y está, pues como veis, ahí hay basura, aquí basura, las cacas, que eso es caca de perro, ¿eh? Eso es caca de perro, eso no es caca de ningún ser habitante del pinar este. Muy poco cívica es la gente, muy poco cívica. Aún así vamos a intentar disfrutar del paseo sin fijarnos tanto quizás en la suciedad que haya, porque es verdad que el resto está limpio y bonito. Damas y caballeros, hoy es martes. Ayer lunes podía haber grabado, pero no he grabado nada porque no he hecho nada interesante. Mi perro quiere salir, esperad un momento. ¡Hala, sal! ¡Obi, sal! Bueno, lo siento, ahora que he abierto la terraza para que salga un poco Obi, habrá un poco de ruido, pero... Mira, supongo que no será demasiado molesto, espero. Bueno, os quería contar que el sábado fuimos a comer a Valsur después de dar un paseo por el bosque con Obi cerca de Puente Duero y comimos en Mr. Rice. La verdad es que estaba tan lleno de gente que cuando llegamos dije, madre mía, claro, es que es sábado y hay mucha gente porque no hace muy bueno. A ver, hacía un sol precioso cuando estuvimos de paseo, pero luego se puso bastante malo, se puso todo gris y empezó a pintear, así que la gente estaba toda refugiada en el centro comercial y estaba llenísimo, 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 demasiado para lo que nos gusta a nosotros, que nos gusta un poquito menos de gente, y también para el perrito, porque pobrecito, no, cuando hay mucha gente es demasiado. Pero en Mr. Rice no había tanta gente y la verdad comimos fenomenal, os lo recomiendo muchísimo, se come muy bien y está muy bien de precio, así que si vais a Valsur y no queréis comer comida rápida tipo hamburguesa, que también se come estupendamente, pero a mí también me gusta mucho, pero si buscáis un restaurante japonés o algo asiático o algo un poco distinto, pues allí se come muy bien. También comimos ramen otro día y estaba bastante bueno. No estaba tan bueno como a lo que yo he probado en el extranjero, pero en Valladolid hay muchos sitios de comida asiática y seguramente habrá otros que tengan ramen y habrá que ir probando. Pero yo pedí esta vez unos noodles que eran yakisoba con gambas y estaban buenísimos. Y Edu comió poke y estaba también súper bueno, así que recomendado 100%. Y luego nos fuimos para casa porque eso, había mucho jaleo y Obi pues necesita un poco de tranquilidad. Y ayer nada, pues eso, no blogueé porque estuve en casa, estuve estudiando y no hice mucho. Y hoy martes hemos ido Edu y yo a Valladolid, al centro. Hemos ido a recoger las entradas porque este fin de semana es el Salón del Cómic en la feria de muestras, así que muy ilusionados porque, bueno, nos gusta mucho, sobre todo a mí, a Edu le gusta un poco menos quizá, pero también le interesa, y vamos a ir a dar una vuelta y muy contenta con las entradas. Y después hemos estado en una cafetería genial, íbamos con Obi también y, bueno, pues por desgracia, lógicamente también, ¿no? No solo por desgracia, pero no en todas partes te dejan entrar con perros. Y fuimos buscando una cafetería para tomar un café o desayunar en la que sí que dejaron entrar perros y llegamos cerca de la plaza de la universidad. Hay una que se llama El Colonial o La Colonial. ¡Qué sitio tan bueno! La decoración, fantástica. El ambiente, genial. El personal, de 10. Y yo he tomado un café que estaba buenísimo, café con leche, con un zumo de naranja natural, que estaba buenísimo, y un croissant ibérico, que estaba buenísimo.
Y Edu ha comido lo mismo, pero con unos huevos rotos que también le han gustado un montón. Sinceramente, sorprendida con el sitio. Muy a gusto, le pusieron a Obi un cuenco con agua, de verdad, encantadores. Fantástico, os lo recomiendo 100%. Os pondré unas imágenes, ya los habréis visto seguramente. Súper bien, súper bien. Muy acogedor, muy, bueno, pues eso, muy colonial, como dice el nombre. Fenomenal. Y nada, y ahora me voy a quitar las lentillas y me voy a poner a estudiar un rato, porque claro, obviamente no he hecho nada. Y de momento poco más vamos a hacer. Edu se pasó por la librería Beagle, que si sois de Valladolid a lo mejor lo conocéis, es una librería de viajes que lleva más de 30 años abierta y por desgracia su dueña tiene que cerrar por la cantidad de crisis que hay, ¿no? La crisis tan grande que hay y sobre todo porque bueno, los libros en físico no se venden muy mal y encima de viajes que hoy en día pues puedes encontrar mucha información en internet. Bueno, resultado imposible mantener el negocio, pero es una librería muy mítica de Valladolid y va a cerrar, creo que es el día 18 de marzo permanentemente, así que no sé si este blog se subirá antes el 18 de marzo, probablemente no, porque yo estoy un poco pillada de tiempo con lo que tengo que estudiar. Aún así, bueno, me da mucha pena que cierre, honestamente. Son los pequeños comercios que van desapareciendo, que a lo mejor no han sabido reformarse lo suficiente como para mantenerse, o que ha sido demasiado difícil mantenerse porque las cosas cambian mucho y bueno, pues la pobre ha tenido que cerrar. Pero luego, mientras estábamos paseando yendo hacia el coche de vuelta, entré en Natura y he comprado un aceite esencial de Ylang Ylang. Os lo voy a enseñar, este de aquí. Y lo voy a utilizar en el difusor que compré en Amazon, que tengo muchas ganas de probarlo porque me traje de Suiza una piedra que la compré en Muji de cerámica, que es para echar las gotitas encima y que se difundan, ¿no? Y también tenía dos aceites esenciales que eran de geranio y de ylang-ylang. Y no lo encuentro por ningún sitio, no sé dónde lo he puesto. Y al final he decidido no seguir buscando porque estoy perdiendo muchísimo el tiempo y ya aparecerá. En algún sitio escondido estará. Pero voy a utilizarlo. Señor perro, señor perro, voy a utilizar este, a ver qué tal. De cedro, que he oído que huele muy bien. Además me gustan mucho los olores de tipo madera. Ya os contaré qué tal y si me gusta os lo intentaré describir lo mejor posible porque obviamente no lo podéis oler. Y ya os diré si lo recomiendo o no. Muy buenos días, mis damitas y caballeros. Hoy es jueves y empezamos el día con un sol fantabuloso. Es que ¿no os pasa que cuando hace un sol buenísimo parece que ya por automático, por default, se os pone el humor fenomenal? A mí me pasa, la verdad. Y hay que aprovechar cualquier pequeña oportunidad para tener buen humor y empezar el día con buen pie. Os deseo que tengáis un día fantástico también. Y si hace malo, pues nada, daros un caprichito, tomaros vuestro café favorito o algo así para empezar el día con buen humor. Yo hoy lo primero que voy a hacer, antes de meterme en la ducha, voy a darme una mascarilla que me está encantando. No sé si os la he enseñado ya en los blogs, os la he enseñado ya por Instagram. Hice unas primeras impresiones ahí en Instagram y la primera impresión fue buenísima y la he estado utilizando día sí día, ¿no? Prácticamente. Y os juro que tengo la piel bastante mejor. Os la voy a volver a enseñar por si acaso porque recomendada 100%, me está encantando. La mascarilla en cuestión es esta, que es de la marca Farm to Fresh. Y bueno, esta marca parece ser fantástica, parece ser muy natural, es cruelty free, es orgánica, no tiene nada malo, el envase es todo de cartón. Y se utiliza muy fácil porque es un cilindro, digamos, de producto que tú quitas la tapa y... ¡Ay, que no puedo! Y vas empujando aquí en el culillo del envase para sacar lo que es la mascarilla y te la aplicas directamente en la piel con digamos, con el mismo producto o cilindro de producto. Y se supone que es una mascarilla que calma y limpia la piel
y que te ayuda a, bueno, a mejorar los microbios que tienes en la piel, las bacterias buenas, y así se refuerza la capa protectora de la piel, y por eso es, bueno, es prebiótico, dice, en vez de probiótico, prebiótico, que supongo que será algo más o menos parecido. La verdad, yo solo conocía el término probiótico. Y bueno, claro, como ayuda a que se mejore la flora de tu piel, también debería ayudar a que se mejore tu acné, porque al fin y al cabo, uno de los problemas del acné es, pues, que hay un desequilibrio, ¿no?, entre las bacterias y la producción de sebo, y se infectan los poros, o incluso, bueno, pues depende también mucho de las hormonas y de lo que se come y del estrés que tengas y todas estas cosas. Y bueno, esta mascarilla se supone que pone que es desestresante. Sinceramente, yo no sé si hace absolutamente todo lo que dice, pero bien es cierto que a mí me está funcionando. Lógicamente, yo sigo haciendo mi rutina de piel. Cuando me salen granitos o cuando tengo un brote de acné, lo hago, pues, más intensivamente, me lo cuido mucho más. Deberíamos cuidárnoslo siempre, pero es que la piel nunca está cada día igual. Hay que, digamos, intentar tunear un poco tu rutina para las necesidades que tenga tu piel ese día. Entonces, tener una variedad de productos a mano, no hace falta muchos, pero bueno, tener una cierta flexibilidad siempre es bueno para, digamos, adecuar lo que tú añades a tu rutina o quitas a las necesidades de tu piel de ese día. Así que me la voy a poner, voy a dejarla 10 minutillos, me voy a duchar, me voy a lavar el pelo y todas estas cosas, y luego vamos a seguir con nuestro día. Bueno, ya me he duchado y me he vestido. Os voy a enseñar lo que llevo puesto hoy. Y he ido a la calle a sacar a Obi. Después de ducharme me queda la piel con esa mascarilla siempre súper bien. Bueno, de ducharme o después de dármela y aclarármela. Lógicamente ya me he dado mi tratamiento de la piel, me he dado mi crema hidratante, mi protector solar. Y bueno, no me he dado nada más porque he dejado el pelo, digamos, al natural para que se me secara al natural, o sea, el pelo mojado para que se me secara al natural. Y me he ido con Obi a la calle a darle una vuelta, que pobrecito, que me estaba ya esperando. Os voy a enseñar lo que llevo puesto. Bueno, no tengo una luz excesiva, pero espero que lo podáis ver. A ver si dejando entrar un poco más de luz de aquí, se ve un poquitito mejor. Llevo el pantalón de Zara, que fue uno de los que me compré de rebajas, que lo estoy utilizando muchísimo. Llevo mis botas de Deichmann, que son, bueno, tipo moon boot un poco. Hoy están un poco inspiradas, ¿no? Son una especie de inspiración. Y la verdad es que con este pantalón quedan fenomenal, porque el pantalón es un color así como blanco crudo y la bota es en gris. Y me resulta como muy invernal, ¿no?, el conjunto. Y bueno, la verdad es que las rebajas han sido, vamos, las compras de rebajas han sido buenísimas. Yo estoy encantada con los pantalones, los dos, el que es color como cognac camel y este, los dos de Zara, súper bien. Y esto es un jersey de cuello vuelto básico, creo que es de Lefties, pero vamos, que lo tenéis en cualquier tienda, es de algodón. Y debajo llevo un polar, obviamente, porque este jersey es muy finito y si no paso frío, aunque haga mucho sol hoy, engaña un poquito porque no hace tanto sol. Así, y luego me he puesto el abrigo de pelo rosa, obviamente, porque estoy con ese abrigo rosa. De verdad, estoy enamorada de la prenda. Pienso que queda súper bien. Es una prenda de ropa sorprendentemente versátil. No pensé que fuera a ser tan, tan, tan sumamente versátil. Me la estoy poniendo un montón y lleva poquísimo en mi armario y bueno, me siento, vamos, million dollar, como dicen los ingleses y americanos, súper, súper guay. La verdad, muy contenta con las compras de este invierno. Y bueno, nada más, llevo vamos, las típicas pulseras que estoy llevando estos días, el reloj de Viceroy. Y no llevo muchas cosas, no me he cambiado los pendientes tampoco porque no me los estoy quitando ni para ducharme ni para dormir, la verdad. Y muy contenta con los conjuntos de estos días. Ya me contaréis qué os parecen, me lo dejáis en los comentarios a ver qué tal.
Bueno, mi pandillita, ya es por la tarde, acabo de terminar de comer, me tomaré un cafecito ahora y me pondré a darle al estudio y al trabajo en el ordenador. Os quería enseñar una cosa que para mí es el punto álgido seguramente de toda la semana. Bueno, igual no, porque este fin de semana vamos a ir a una convención del cómic que hay en Valladolid, en la feria de muestras. Pero digamos que esta es el punto álgido personal. Como podéis ver detrás de mí, la cama está hecha. Y dirás, qué tontería, Mai, ¿cómo no va a estar la cama hecha? Es que si no la haces, qué vergüenza, ¿no? Pues es que no pensaba hacerla, no pensaba hacerla porque se suponía que hoy se iba a obrar el milagro y nos iba a llegar el colchón, que viene con 2 semanas de retraso. O sea, nos dijeron, tarda una semana y ha tardado 3 semanas. Y cada vez que llamábamos a preguntar dónde estaba, nos decían, sí, la semana que viene, la semana que viene. Y claro, pues yo no tenía ninguna confianza en que hoy, que nos dijeron por última vez que iba a venir hoy, que fuese a venir. Entonces, ¿qué he hecho? He hecho, digamos, una técnica que yo llamo la contravisualización. ¿Por qué? Porque bueno, hace muchos años que se ha puesto ya de moda esto de visualizar, visualizar, quieres algo, visualízalo, que es cierto, muchas cosas, si tú pones tu cerebro y digamos, tu voluntad en ello y te ves en ello, pues se suele hacer realidad, ¿no? Porque digamos que es un cúmulo de que tu energía la pones y de tu empeño en hacer eso que quieres o en conseguir eso que quieres. Muy bien, pues yo me he ido a una ley más vieja, que es la ley de Murphy. Y a mí la ley de Murphy me funciona fenomenal. Así que he dicho, Mai, si haces la cama, viene el colchón. Así que he cogido y he hecho la cama, a pesar de que yo pensé que me iba a venir. Así que la cama está hecha y os presento al colchón. Por fin, la cama. Uy, la cama. La marca del colchón se llama Caribic. Luego os lo pondré en la caja de la descripción del vídeo qué tipo de modelo es. Se llama Puzzle el modelo. A mí me dijo la chica de la tienda de la colchonería que este modelo estaba hecho en España o que este colchón estaba hecho en España. Ya os lo contaré porque con el nombre de Caribic la verdad es que despista un poco. Pero vamos, que más que nada yo es por la huella de CO2, que si está hecho en el país en el que vives, mejor, lógicamente. Y nada, muy contenta de que esté el colchón. Tengo la cama hecha, habrá que deshacerla toda otra vez, pero bueno, por lo menos ha llegado por fin, que Edu estaba desesperado por dormir en su colchón nuevo. Así que mira, esperaré a que él venga para desempaquetarlo porque pesa mucho y no lo puedo mover muy bien yo sola. Y ya está. Así que ya podremos dormir esta noche en nuestro colchón nuevecito. Ya os contaré qué tal se duerme y esas cosas, pero en la tienda me pareció, la verdad, bastante, bastante bien. Muy buenos días, mis damas y caballeros. Hoy es domingo, día 13 de marzo, y estoy en el centro de Valladolid, aquí paseando por Recoletos con Edu y con Obi-Wan, con mi perrín Chin Chin. Porque le vamos a dar un paseo y le vamos a dejar en casa de mis padres un ratito, porque hoy es un día muy especial. Hoy y ayer, vaya, este fin de semana, es el Salón del Cómic y Manga en Castilla y León. Y tenemos entradas, así que vamos a ir hoy a disfrutar por la mañana de este evento, porque bueno, a mí me gusta muchísimo, yo soy muy friki y bueno, no suelen pasar mucho estas cosas, o al menos no pasaban mucho cuando yo vivía en España hace 10 años, y ahora lo estoy aprovechando al máximo. Y bueno, si alguno habéis venido, pues me lo contáis, o si os gustan estas cosas, me lo contáis, por favor, y así pues cotilleamos un poquitito. Y ahora nos vemos, cuando entremos en el Salón del Cómic os lo enseñaré un poquito, lo voy a bloguear. Thank you.
Buenos días, mis damitas y caballeros. Ya han pasado un par de días desde que fuimos a la convención del cómic. La verdad es que estuvo muy chulo. Nosotros no nos quedamos todo el día, fuimos solamente por la mañana, pero lo pasamos bastante bien, estuvo muy entretenido, había muchos puestos. Yo pensé que no iba a haber tantos puestos, pero la verdad es que había muchas cosas. Y bueno, vimos a una de nuestras ilustradoras favoritas que se llama Shaun Elaine. Creo que ya os hablé de ella en otro blog. Os enseñaré los dibujos que tenemos de ella del verano pasado y os enseñaré el que nos hemos comprado esta vez que hemos ido. Ya es que no puedo parar de comprar sus dibujos, una auténtica maravilla. Y esta chica es muy especial porque hace dibuja en in situ, vaya, tú la puedes ver cómo dibuja y además dibuja en negativo. Ahora os lo voy a poner y cuando os enseñe los dibujos, por favor, poned un filtro de Instagram y pasadlo por delante para que veáis cómo os revela la imagen en positivo. Así que súper guay, la verdad, muy 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 bien. Y bueno, esta chica es de Valencia. Para quien le interese, si os parece bien, os voy a dejar el Instagram aquí linkeado y le echáis un vistazo a sus ilustraciones, sus dibujos. Están inspiradas en animes, mangas, series de televisión muy míticas, como puede ser, no lo sé, Mazinger Z o Dragones y Mazmorras, todas estas cosas, ¿no? Que bueno, pues un poco muy millennial, supongo, pero también hay cosas muy nuevas. Tiene animes como Tokyo Ghoul, tiene bandas de K-pop, por si os gusta, que a mí la verdad es que esas cosas no me entero muy bien de ellas, pero me gusta la música y bailan muy bien, es muy divertido verlos bailar. Obi, no pasa nada, no pasa nada. Y luego hemos conocido a otra ilustradora que también ha escrito un libro. Es de verdad una chica encantadora, muy tranquilita, muy maja, de aquí de Valladolid. Hace unos dibujos impresionantes. Son a lápiz y luego utiliza acuarelas para darles cierto color. O si no, las colorea en formato digital. Es una maravilla. Tengo aquí la tarjeta, ahora os lo enseñaré más de cerca para que también tengáis el contacto y os dejaré también linkeado su Instagram. Compramos uno de sus dibujos porque era una auténtica monada, también os lo enseñaré. Se llama Luba Mi Art y ha escrito también un libro de fantasía. También os lo dejaré linkeado, una maravilla. Creo que os lo enseñé en los clips que he grabado antes, así que bueno, a lo mejor ya sabéis a quién me refiero. Y nada más, muy bien, la verdad es que lo pasamos muy bien. Fue muy tranquilito, pero lo pasamos muy bien. Nada, bueno, nada movido. El día anterior hubo un desfile de cosplay y no estuvimos, pero seguro que fue muy divertido. Y hoy os voy a llevar conmigo porque voy a ir a hacer unas compras, que tengo que comprar muchísimas cosas. Tengo que comprar, bueno, un poco de todo. Tengo que comprar edredones, tengo que comprar cosas para aquí, para la casa, y quería mirar un poquito las tiendas. Cómo no, es que es mi perdición a ver las cosas que hay de primavera, porque he estado mirando un poco lo que se va a llevar esta primavera, he estado mirando los colores de Pantone, que yo siempre me inspiro mucho en Pantone para hacer, digamos, mis combinaciones de colores. Y también miro mucho las pasarelas para ver qué es lo que se va a llevar e intentar, bueno, pues adaptar mi armario sin gastar mucho dinero, o si es posible, lo menos posible, para, bueno, verme yo de acuerdo a las nuevas tendencias, si es que las nuevas tendencias se ajustan a mi gusto y a mi estilo de vida. Y nada, pues nos vamos a ir al centro comercial, porque además hace un día bastante feo, está lloviendo, que en realidad me alegro mucho, porque aquí casi no llueve en Valladolid, llueve poquísimo, y hay muchísima sequía, y ayer y antes de ayer ha habido muchísima calima, que ha estado por todas partes en las noticias de aquí de nuestro país, y es el polvo que viene del Sáhara, del desierto, y se han llenado las calles de un polvo rojizo que era muy malo para las vías respiratorias, y no deberíamos de haber estado saliendo mucho para no aspirarlo y esas cosas. Así que nada, voy a aprovechar hoy a ver si se me lava un poco el coche con la lluvia, que está muy guarro de la calima. Y bueno, os voy a enseñar lo que llevo puesto.
Bueno, como podéis ver, llevo este top que es de Primark, que lo compré, bueno, creo que ha sido en enero o a principios de febrero. Es una monada, me lo pongo muchísimo, lo estoy dando muchísimo uso, queda súper bien, es un color así azul clarito que se lleva un montón y queda muy elegante, la verdad. Es informal, obviamente, pero también a la vez muy elegante. Llevo unos pantalones negros vaqueros Monfit, que son de Bershka, y los llevo con este cinturón que es de Pepe Jeans, y en los pies llevo estas botas de cuero marrón que son de Zara, que me las pongo muchísimo. Son botas militares con cremallera y las utilizo un montón porque son comodísimas, calentitas y me valen para ir correteando por todas partes para hacer todas las cosas que me hace falta hacer. Y como está lloviendo, me voy a poner una gabardina muy bonita que tengo de Adidas, que intentaré linkearosla, no sé si estará en venta ya porque se hace un par de temporadas, pero es una auténtica monada. Y bueno, para días como hoy que hace malillo y está pinteando, viene muy bien. Ya estoy de vuelta al centro comercial y me lo he comprado absolutamente todo. Todo de cosas que me hacían falta, porque de ropa y complementos solamente he comprado una cosa que llevaba mucho tiempo buscándolo. Y bueno, quizás no haya encontrado algo que me valga para todo lo que yo quiero, pero he encontrado una cosa que me ha encantado y ya os la enseñaré en próximos vídeos. Ahora os voy a enseñar lo que he comprado de otras cosas. He comprado muchísimas cosas para, pues eso, para la casa y para muebles y esas cositas. Perdonad el ruido que está Edu cocinando de forma excepcional, porque no suele cocinar nunca, cocino yo. Así que hoy estoy muy agradecida que nos hemos cambiado, nos hemos dado el chance. Bueno, como podéis ver, he comprado un marco enorme, tres marcos más pequeños y uno aún más pequeño. Esto es para las láminas que tengo del salón del cómic, que sobre todo la grande me urge mucho ponerla en un marco porque está enrollada y quiero que se desenrolle lo antes posible para que no se me estropee. Y tengo unas ganas locas, locas, loquísimas de colgarla. He comprado en Primark este nórdico para la cama porque de momento estábamos con dos nórdicos, uno para cada uno de plumas, para camas de 1,35 cada uno, yo creo. Perdonad a Obi, que es que cuando hablas tiene que hablar también. Y luego he comprado esta silla en Ikea en la zona de oportunidades, que estoy contentísima con ella. Es de polipiel y es muy cómoda para mí para trabajar en el ordenador, porque estaba muy incómoda en las sillas normales. Súper contenta. También he cogido este mueble que se llama Balnas de Ikea, que es de bambú, es como una estantería con dos puertecitas. Tengo muchas ganas de montarlo a ver qué tal queda, no sé dónde lo vamos a poner todavía, pero lo vamos a ir viendo. Y aquí está Chef Edu, ha hecho unos fantabulosos tallarines a la carbonara con berenjena. Qué bien, me ha leído la mente porque estaba pensando en el coche, que qué buenos con berenjena y además qué sanos para comer un poco de verdurita. Así que aún nos queda algo de telepatía, parece ser. Y nada, tienen muy buena pinta, huelen muy bien. Así que me los voy a comer ahora mismito. Bueno, a ver, que os sigo enseñando lo que he comprado, que me he puesto a comer porque tenía muchísimo hambre y si no se enfriaban los espaguetis, que estaban, por cierto, súper, súper buenos. Compré en Ikea esto de aquí, que aún no lo veis bien, pero es un cesto de la ropa sucia, muy, muy, muy económico para empezar súper bien, porque querría un cesto de cesta, de mimbre, pero de momento no he encontrado uno que me guste, así que vamos a utilizar esto para mientras tanto. También en Ikea compré esta
bandeja de bambú, porque quiero poner aquí mi joyería que uso más a diario, las gafas de sol y todo eso, que lo tengo esparcido por encima de la cómoda, porque si lo guardo luego no lo veo, se me olvida que lo tengo y lo uso mucho menos. Entonces mi idea era utilizar esto como bandeja y quizás poner como pequeños cuenquitos o quizás algún platito para echar los anillos y ese tipo de cosas, y tenerlo así más ordenado, más visual, más a mano y más mono. Porque tenerlo todo tirado, pues bonito, desde luego no es. Luego compré esta barra de cortina, que es la más barata que había, la verdad, pero me gustó mucho porque es de metal. Es blanca, con los enganches del final, los topes de la barra, así haciendo como un pequeño donut blanco. Y he comprado estas cortinas como de malla de pescar peces, que se llaman Lil, y las vamos a poner aquí en el salón porque no me gusta nada el cajetín ese, es súper feo, marrón, y bueno, por lo menos para disimular un poco, para que haga un poco más vestida la habitación. Y también he comprado este sujetador de platos porque en la cocina tengo los platos hondos expuestos en la estantería, unos encima de otros, y como tengo ya para los platos planos el, digamos, expositor de bambú, el que te los pone así todos en vertical y en paralelo, pensé que esto os quedaría muy mono como a conjunto para que estuviese al lado y tener aquí los platos hondos. Y esto ha sido todo lo que he comprado en las tiendas. Luego me he paseado por absolutamente todas las tiendas de ropa porque me gusta un montón. La verdad es que la colección de primavera-verano en general está muy bonita. En H&M no me ha gustado mucho, la verdad. Hay un vestido que sí que me gusta. Y me pasa también un poco con Zara, pero en Zara me pasa al contrario que en H&M. Me ha gustado prácticamente todo lo que he visto esta temporada. Tiene unas cosas buenísimas, tiene unos vestidos maravillosos. Tanto que me ha agobiado y todo, porque no me podía decidir de lo bonito que era todo, lo que más me gustaba. Y he decidido no comprar nada por eso, porque lo he mirado todo, me he, digamos, inspirado con toda la cantidad de colores maravillosos que había en la tienda y he decidido marcharme y pensar si es que realmente me hace falta algo o no. Pero muy bonito todo, muy bonito todo. Y bueno, estaba en Corte Fiel me gusta mucho, sobre todo me gusta Pedro del Hierro, que tiene vestidos maravillosos y es un diseñador que me gusta muchísimo la marca. Y bueno, en fin, cosas monísimas para esta primavera. A ver si quiere venir, porque está haciendo horroroso aquí en Valladolid. Yo estoy así toda tapada porque me da como de invierno el tiempo. Y nada más. Pues voy a dejar aquí el vlog porque me voy a desmaquillar, me voy a quitar, digamos, las lentillas y todo, me voy a cambiar de ropa, me voy a poner ropa de estar en casa y no tengo mucho más que hacer hoy, voy a estar ahora recogiendo y estudiando. Así que espero que tengáis un día fantástico y nos vemos muy prontito, espero, en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y que hasta entonces estéis muy muy bien. ¡Adiós!